más al canal. Bueno, el vídeo que os traigo hoy va sobre esmaltes. Como sabéis, soy una super fan de las manicuras, de los colores para las uñas. Me encantan. Y bueno, quería enseñaros mis esmaltes que tengo de Maslow, porque han sacado una colección nueva y quería enseñarosla porque es muy muy bonita. Y nada, si queréis ver cuáles son los esmaltes que tengo de Maslow, os dejo bueno, en el vídeo. Pues tengo unos cuantos. El primero con el que me hice fue este, que es el Explosiva, es de la colección 2013. Y bueno, este me lo regalaron cuando fui a la feria de belleza de Granada. Y bueno, el stand era brutal, tenía un montón de colores. Y bueno, este me llamó mucho la atención para el verano, es súper bonito. Es un coral súper intenso, como su nombre indica, Explosiva, me gusta mucho. Y bueno, para que veáis cómo queda, es este de aquí. Voy a poner al lado del esmalte para que lo podáis ver. Es este de ahí. Es un tono que con una capa ya te cubre bastante, pero si quieres darle ya mayor intensidad, pues con dos capas tienes de sobra. Y dura mucho y lo he usado muchísimo este verano, sobre todo las uñas de los pies, me encanta cómo quedan. Y bueno, es uno de mis favoritos. El siguiente que os enseño es este morado de aquí. Su nombre es Inquieta. Este es de secado rápido. Y este, pues bueno, me lo regalaron en un evento que estuve en Primor. Es un morado, uy, es un morado muy, muy bonito, muy oscuro. Ideal para ahora, para el otoño, el invierno, me gusta mucho. Y bueno, este, como veis, es más pequeño que el anterior. El anterior trae 13,5 mililitros. Y este trae 8. No lo pone en ningún lado, pero es bastante más pequeño. Entonces yo creo que trae un poquito menos. Bastante menos. El tono es este de aquí. El tono es este de aquí. Como os he dicho, es un morado intenso muy bonito. Que para otoño queda genial, para invierno igual. Y bueno, lo bueno es que se secan súper rápido, como lo pone ahí. Y es un tono que yo uso mucho. Si me conocéis, bueno, las que me conocéis lo sabéis y de verme igual, soy súper fan de los tonos morados. Y bueno, este no iba a ser menos. Así que es otro de mis favoritos. Lo siguiente que os quiero enseñar son los nuevos que han sacado, que es de la colección Tornasol. Estos son los que han sacado este año. Y bueno, estos están en la página de Maslow, que voy a dejar el enlace abajo, porque en Primor todavía no han llegado. En esta página están todos los tonos y si entráis es un peligro, porque entré y sinceramente es un peligro entrar en esa web. De hecho, los 4 tonos, porque es que no los puedes dejar de lo bonitos que son. Os voy a enfocar para que veáis, para que podáis ver los tonos tan impresionantes que han conseguido, porque es que son impresionantes, de verdad. Y bueno, voy a empezar por este. Este es el Majestuosa. Y es un morado tornasolado, como no, con turquesa. Es un tono muy, 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 muy especial, de verdad, es súper bonito. Es uno de los que más cubre junto con el otro oscuro. Y bueno, y pimenta. Su tono es así, es exactamente igual, para que podáis verlo. Es muy bonito, es este, es muy bonito. Y bueno, pues con una capa ya cubre, pero si queremos conseguir este resultado, este tiene 2. Le he aplicado en estos envases con uñas blancas para que podáis ver bien los tonos como quedan. Se ve claramente el efecto tornasolado que queda, y queda súper bien en las uñas, es súper bonito. El siguiente que os enseño, cuando lo vi fue como amor a primera vista, como no, morado. Y bueno, me encantan los nombres de los esmaltes de Maslow. Lo ponen unos nombres tan chulos que te quedas más con el color, ¿no? Bueno, este es el Distinguida. Ese es el Distinguida y es como un morado azulado, muy muy bonito, con destellos. Y es que es espectacular, de verdad, es que es súper bonito el tono. Queda así,
para que veáis que le da como cierto toque metálico, queda chulísimo, es impresionante. Y lo intenso que queda, se ve súper bien ahí. Para mí estos esmaltes pueden ser caros, sí, son, bueno, pueden ser caros quizás, pero son como por ejemplo los de Essie también, son colores especiales, así que yo soy de la opinión que, bueno, si te gusta algo especial, pues bueno, ¿por qué no comprártelo, no? O ¿por qué no invertir más en un tono, una cosa más carita, no? Que después, como decimos siempre, lo barato sale caro. Porque después ves un tono de otra marca que te gusta mucho y cuando te lo tienes que aplicar, tienes que aplicar tres capas y dices, estoy tirando medio producto. Y este, sinceramente, con una capa ya tienes conseguido el color y ya le das la segunda y ya le das el toque más de intenso y queda espectacular. El siguiente que os enseño es este de aquí, es el Excéntrica y es un tono como un rollo pavo real, no, pavo real creo que más bien es el majestuosa, el turquesa morado que os he enseñado, uno de los primeros. Este es como dorado, o lo viejo, rosa, verde, no sé, es un color súper extraño. Ahí lo veis como rojo, pero tiene como dorado, una cosa, no sé, es que es súper, súper original este tono. Y bueno, está aquí, así es como queda. Queda súper bonito y la verdad que son, vamos, es que no me canso, es que son súper originales y quedan súper chulos en las uñas. Yo elegí estos porque soy una súper fan de los efectos tonasuados, me gusta mucho que dependiendo de la luz se le vea de un color o de otro y son súper especiales estos esmaltes, la verdad que me gustan mucho. Y el siguiente que os enseño es el Decidida, este es quizás el que sí necesita las dos capas obligatoriamente, porque el primero te deja el típico brillito de uñas, ¿vale? Pero que es muy bonito. Te deja, como lo veis ahí, como un rosa con destellos dorados, como un coralito ahí muy clarito. Y bueno, y ese queda así. Es muy bonito, es muy natural, queda para, vamos, para diario. Es un esmalte muy bonito para llevarlo. Y la verdad es que me gusta mucho. De todos ellos, los que más me gustan son los dos más oscuros. Pero porque me gustan mucho los los morados. Entonces, estos tienen un rollo. Estos dos tienen un rollo impresionante que me encanta. Pero sí es cierto que, por ejemplo, elegí el rosa porque lo veo muy bonito para diario. Y el tono este rollo marrón viejo, doblado, raro, me gustó porque es súper raro. Y la verdad es que me llama mucho la atención esta colección y no quería desaprovecharla porque me gusta mucho. Y bueno, lo siguiente que tengo es un brillo de... ¿cómo se llama? Un top coat, ¿vale? Me encantan las estrellas y cuando lo vivo, bueno, me gustó mucho. Este es el brillo estrella. Este es el brillo estrella. Veis ahí las estrellitas en tono celeste con su purpurina y tal. Y es muy, muy, muy bonito. Y bueno, ese queda así. Tiene ahí, he puesto un par de estrellitas para que podáis ver. Y a ver si la cámara capta, que también tiene unos... purpurina, que también unos puntitos, que también son muy, muy bonitos y te deja ese tono de manicura súper chula y la verdad es que me gusta mucho. Bueno, este esmalte es más bien rollo para darle un toque original a la manicura, una manicura normal o simple sin que queramos destacar un poquito, pues me gustó mucho para eso y por eso elegí este. Bueno, lo siguiente, ya lo último que os enseño, tengo estos dos esmaltes que son de tratamiento. Cuando estuve en la feria de Granada, que fue donde yo por primera vez he probado los esmaltes de Masglow, había un montón de... me quedé alucinada con los montón de tratamientos que habían para las uñas. Elegí este que es el anti-escamación. Elegí este, bueno, este es el anti-escamación. Y bueno, este es para evitar que, no sé si os pasa, pero a mí a lo mejor me pasa en diferentes épocas,
que se te parten las uñas por escamas, se te van abriendo y se van partiendo y queda bastante mal porque al final te tienes que cortar las uñas. Y es para uñas frágiles. Sí es cierto que hace una temporada que no lo necesito porque he vuelto a tener otra vez fuerza en las uñas y no se me han vuelto a escamar. Pero me gustó mucho cuando lo estuve haciendo, de hecho me lo fortaleció mucho. Y ahora mismo pues voy bien y no lo he tenido que volver a usar. Pero bueno, si me volviera a pasar, lo vuelvo a coger y me lo vuelvo a arreglar, ¿no? Y la siguiente que base os enseño es esta de Nutritiva con queratina. Es esta, de queratina. Que bueno. Bueno, elegí este porque tiene queratina y la verdad es que nutre muchísimo. Y está indicado para uñas delgadas y que se rompen con facilidad. Y bueno, ya no se me escaman, pero sí me ha pasado que se me parte a lo mejor por la mitad y todavía no ha nacido. O directamente me han llegado a nacer rotas. Y la verdad que es un poco molesto y doloroso. Así que me cogí esta base. Te deja un acabado brillo, ¿vale? No tiene nada diferente. Y me está gustando mucho cómo me está dejando las uñas. Este lo uso para antes de la manicura como base, como su nombre indica. Y ya, pues bueno, tienes las uñas pintadas y encima te estás aplicando un tratamiento. Así que me gustan este tipo de bases de tratamiento. Bueno, chicas, hasta aquí el vídeo de mis esmaltes de Masglow. Contadme si tenéis alguno de esta marca. ¿Qué opináis? Si también os duran o la verdad es que no os duran en las uñas. Porque, como sabéis, eso es como gustos colores. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.